comentarle a la población que el día de hoy estamos realizando una actividad con la comisión de CODEMI, que es la Comisión Departamental de la Mujer, como la Comisión de Salud ante el CODEDE, de la cual participamos varias instituciones como lo son la CEPREN, está CODISBA, Salud, el Ministerio de Salud, está la PDH, y estamos trabajando el día de hoy juntamente también con el INE, varias instituciones, la Municipalidad de Puerto Barrios. Hemos estado coordinando esta actividad conmemoración al Día Mundial de la Salud de la Mujer, que se fue el pasado 28 de mayo, pero por múltiples actividades no pudimos realizarla en esa fecha y decidimos hacerla el día de hoy, de la cual estamos brindando servicio a las mujeres. Les dimos temas de lo que es el cáncer cérvico-uterino, por qué tomarnos la presión arterial y glucosa. Luego de las charlas que se impartieron, estamos realizando los diferentes exámenes, de los cuales hemos tenido también el apoyo de la farmacia Cruz Verde para poder llevar a cabo este tipo de examen como es el de la glucosa. Sí, ha habido bastante manifestación de mujeres en esta actividad. Sí, gracias a Dios y también al apoyo que nos han dado las mujeres, se han hecho presentes, han estado recibiendo lo que es exámenes de Papanicolaou, la consulta médica, glucosa y la presión arterial. Nos han respondido bastante bien y como usted ha tomado las tomas hace un momento, hay bastante afluencia de las mujeres, las cuales les hemos estado haciendo conciencia de la importancia de cuidar nuestra salud. ¿Esto solo va a ser este día? Hoy como un día, como una feria de la salud, donde estamos ofertando todos estos servicios, especialmente a las mujeres. ¿Alguna información adicional? Sí, decirles siempre de que lo importante de que nosotras como mujeres nos hagamos nuestros exámenes. No olvidemos hacernos el autoexamen de mama para prevenir lo que es el cáncer de mama, realizarnos el Papanicolaou que nos ayuda a prevenir lo del cáncer cérvico-uterino y tener en cuenta nuestra glucosa para saber cómo estamos de nuestro cuerpo, así como la toma de la presión. Es importante muchas veces nosotras como mujeres, como madres, como trabajadoras, ponemos en primer lugar otro tipo de actividades y dejamos en segundo plano lo que es la salud. Hacerles conciencia a las mujeres de que si alrededor de nosotras dependen muchas personas, también nosotras debemos de cuidarnos.